La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 7. El pacto del Espíritu, no de la letra. Punto 3. Ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. El nuevo pacto es un regalo de Dios para la humanidad, una gracia que disfrutamos sin haber aportado nada, pues otro pagó. A nosotros no nos costó nada, pero al Hijo de Dios le costó todo. Nosotros por la fe recibimos todas las promesas del pacto. La única condición es creer. También Dios dispuso que todo lo del nuevo pacto sea en el Espíritu y su ley la escribió en nuestros corazones, a fin de que como cartas abiertas todos los hombres puedan leer en nosotros su voluntad. Y dice la palabra de Dios: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por tanto, cada uno de nosotros tiene un compromiso con la verdad, con el ministerio del Espíritu, no para gloriarnos en nosotros mismos, sino en Dios, que es el hacedor de todas las cosas. ¿Por qué la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Acaso la ley era mala? De ninguna manera. La ley y el mandamiento son santos, justos y buenos. Lo que pasa es que Pablo estaba comparando los dos pactos. El antiguo era de letra, el nuevo es uno espiritual. El último derogó al primero, no porque no sirviera, sino porque su tiempo fue cumplido. Es como el tutor que alfabetiza al niño para que entre a la escuela y éste pueda desarrollar bien su vida estudiantil. La parte del tutor es una parte importante mientras el estudiante aprende la lección. Cristo no menospreció la ley sino que la cumplió. El pacto de la letra se convirtió en un pacto de maldición porque la ley condenaba a todo aquel que no la cumpliese perfectamente. Debido a que todos los hombres fueron incapaces de obedecerla de acuerdo a sus demandas, la ley se convirtió en muerte para todos. El apóstol Pablo experimentó esa condenación cuando se enfrentó a las exigencias del espíritu de la ley. Notemos cómo lo explica. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley el pecado está muerto, y yo si la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7 versículos 7 al 25. La letra también mata cuando nos lleva al legalismo, como sucedió a los fariseos, también hizo caer de la gracia a los gálatas. El legalismo nos ciega y nos impide ver las cosas del espíritu, y esa es otra razón por la cual mata. En cambio, el espíritu vivifica. Jesús dijo, "El espíritu es el que da la vida." El pacto nuevo trajo consigo la vida del Espíritu. En esta nueva alianza somos participantes de la naturaleza de Dios, y Dios es Espíritu. Ahora, los creyentes nacidos de Dios hemos recibido todo lo que implica la vida espiritual. El antiguo pacto era provisional porque anunciaba mejores promesas condicionadas a una obediencia perfecta. Como el hombre no podía cumplir perfectamente la ley, ésta lo condenaba. Por tanto, el legislador prometió un Mesías el cual libraría a los hombres de tal obligación. Con la venida de Jesucristo, Dios declaró que el cumplimiento del tiempo había llegado. Jesús, que nació de mujer y bajo la ley, vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Por tanto, las letras tuvieron su tiempo hasta la cruz del Calvario. Y cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, el antiguo pacto también fue consumado. Pero cuando una cosa se termina no quiere decir que no sirva, sino que ya cumplió, por tanto, terminó su función. Juan el Bautista muestra que sí entendió cuál era la relación de estos dos pactos, ya que cuando lo confrontaron sus discípulos acerca de que Jesús estaba bautizando y que todos le seguían, él les dijo: Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, a Jesús le toca crecer, porque él representa el nuevo pacto y a mí menguar, porque el antiguo pacto está próximo a desaparecer. Juan el Bautista vino a ser como el puente entre los dos testamentos. Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. El ministerio de Juan fue importante porque él le pasó la antorcha encendida a Cristo en la carrera de relevo del propósito de Dios para que Jesús la lleve a la eternidad. Del ministerio de condenación fue traspasada la antorcha al ministerio del Espíritu en la persona de Cristo. Entre los nacidos de mujer, dijo Jesús, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y así lo dijo porque Juan tuvo el privilegio de anunciar la venida del Mesías diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como también él pudo ver cumplida su profecía, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no fue el mayor debido a sus dones extraordinarios, sino porque anunció al Salvador del mundo y le preparó el camino al Señor. Podemos afirmar entonces que el antiguo pacto le preparó el camino al nuevo, así como Juan le preparó el camino a Jesús. El apóstol Pedro dijo que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pero se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban aquellas cosas. No obstante, Cristo dijo refiriéndose a Juan, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque Juan fue el último del antiguo pacto. En cambio, los que han entrado en el reino de Dios pertenecen al pacto eterno. Y si continuamos haciendo la similitud entre el antiguo pacto y Juan, encontramos la explicación de por qué a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Dios lo permitió, ya que con esto anunciaba la abolición del antiguo pacto y la vigencia del nuevo en Cristo. Juan representaba la ley y la profecía del Antiguo Testamento, y Jesús fue su cumplimiento. Por eso su transfiguración es la mejor ilustración de esta afirmación. El Antiguo Testamento se dividía en la Ley y los profetas, y vemos que en aquel monte alto donde Jesús se transfiguró frente a Pedro, Jacobo y Juan, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el antiguo pacto, Moisés representa a la Ley y Elías a los profetas. Cuando Pedro vio esto, le dijo al maestro: "Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". Pero dice la Biblia que todavía hablaba cuando la gloria de Dios lo cubrió todo y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y este es uno de los momentos más trascendentales del ministerio del Señor, ya que Cristo aparece en el medio de Moisés y Elías como diciendo que no había venido a contender con ellos, sino que estaba en armonía tanto con la ley como con los profetas y por tanto vino a cumplir ambas. La idea de Pedro de hacer tres pabellones era descabellada. En realidad no sabía lo que hablaba, como lo expresó Marcos. Pues era como decir que seguían en vigencia la ley y las profecías que testificaban de lo que había de venir. Y en este caso Jesús sería uno más, por no decir nadie, pues no habría razón de su existencia. No habían entendido. Pero cuando la gloria de Dios llenó aquel monte y no dejó que Pedro terminara, sino que la voz del Padre confirmó que Jesús era su Hijo y que a Él debíamos oír, en ese momento desaparecieron Moisés y Elías y los discípulos vieron a Jesús solo, dando a entender en la visión que en el nuevo pacto solo es Cristo porque en él se cumplió toda la ley y las profecías de las promesas de Dios para su pueblo. La ley y los profetas eran hasta Juan, dijo Jesús antes, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de los cielos vino a nosotros en el nuevo pacto. Moisés y Elías quedaron satisfechos cuando se echaron a un lado y desaparecieron para darle toda la gloria a la cabeza, al intermediario y garante del nuevo pacto, Jesucristo. Entonces, ¿por qué hemos nosotros de continuar en las letras? ¿Por qué seguir en un pacto que ya quedó abolido? Continuar en el antiguo pacto es menospreciar a Cristo y no entender las escrituras, es andar en la vejez de la letra, ya eso pasó. Es como cuando un individuo anda fuera de moda que luce ridículo. La moda de Dios que vino a para quedarse es Cristo. Vístete de Cristo y andarás en novedad de vida. La Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La iglesia está en un nuevo pacto y Dios quiere que esto no sea simplemente una linda predicación, sino una misión vivida. Somos a veces oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. El Señor quiere que su palabra sea el régimen que rija nuestra vida. Tristemente, la mayoría de los cristianos en número siguen viviendo en el antiguo pacto y no se dan cuenta ni saben hacer diferencia. Entonces vemos que viven en agonía, en quejas, derrotados, siempre confesando cosas negativas, viviendo en religión, confiando en su devoción para poder agradar a Dios. Ya han sido perdonados, pero viven como condenados, presos de una ley que ya no está en vigencia porque ahora la regla o norma de Dios es la gracia. Con esto no estoy diciendo que Dios cambió. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia sus principios ni en el nuevo pacto ni en el antiguo. El Señor al que ama disciplina, pero en la disciplina de Dios no hay condenación sino enseñanza. Él usa la tribulación, las pruebas y las aflicciones para pulirte y hacerte apto y maduro en Él. De esta manera nos muestra lo que hay en nuestro corazón, pues Él sabe quiénes somos. Dios no quiere destruirte sino edificarte. Él dijo, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Ahora Dios no rechaza a ninguno de sus hijos. Fíjate que la Biblia termina diciendo que en el reino de Dios entraron los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo que entiendo que todos los que están en el libro de la vida entraron y ninguno se perdió. Amado, somos oídos por Dios. En cada oración, cada adoración, cada servicio a Dios, cada relación y aún para entrar al Santísimo dependemos de la justicia de Cristo. Nadie entrará al cielo si no está vestido de la justicia del Hijo, porque Dios no nos ve ni nos trata, sino que venimos envueltos y cubiertos de plena confianza de la obra redentora de su Cristo. Dice la palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esa competencia a que se refiere el versículo es la capacidad, la unción que proviene del mismo Dios y no de nosotros mismos. La gente nos ve tan confiados y firmes, nos oyen hablando por los medios de comunicación, nos ven predicando de la eficiencia de Cristo, de que Dios está contento de que él está satisfecho, que es fiel, que nunca falla, etcétera, y admiran el denuedo, pero esa seguridad nos la da la eficiencia de Cristo. Los ministros del Nuevo Pacto somos competentes porque ahora ministramos en los logros de Cristo. Ahora podemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hemos recibido los cinco ministerios de Cristo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Él nos dio su autoridad. También el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Como dijo Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pablo también dijo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todas las bendiciones que mencionamos en este capítulo que han venido por el nuevo pacto y tantas otras que es imposible enumerar son las que nos hacen ministros competentes. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fuimos equipados con ministerios y dones del Espíritu. Recibimos la unción del Santo. Todos los tesoros de la sabiduría que están escondidos en Cristo son nuestros. Contamos con la riqueza de su gracia y el don de su justicia. En el nuevo pacto tenemos todo lo que es Cristo para con Dios. Nuestro mayor recurso es el Padre que, complacido ahora en el amado, promete, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. La autoridad que hemos recibido es para hacer las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, y no para que seamos magos de la fe. Esa superfe no es más que fe en la fe y no en el Dios de la fe. Una fe que es usada para mandar, tentar a Dios y atribuirle despropósitos. La fe verdadera está administrada por el Espíritu y está sometida a la voluntad de Dios. El poder que hemos recibido no es para gloriarnos, sino para ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu. Algunos dicen, hermano, confiesa que ese coche es tuyo. Dios lo dijo en su palabra, la largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Es cierto, las promesas están en la palabra, pero hay que ver por qué están en la palabra. Las promesas han venido por el nuevo pacto, y este a su vez porque a Dios se le cumplieron todas las exigencias de la ley. Y como Dios está satisfecho, está comprometido por su nombre y no puede fallarles a sus hijos las promesas que les hizo. Si nosotros como hombres esperamos que una persona cualquiera cumpla la parte del contrato que le corresponde y estos se esfuerzan por cumplir por miedo a la ley, ¿cuánto más el fiel y verdadero Dios? Por eso es que los cristianos vivimos confiados en Él, porque sabemos que Él no muda lo que sale de su boca. Dios le dio su palabra al Hijo y la va a cumplir. Dios ya está en paz con los hombres. Ayer dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne. Pero justificados por la fe, ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, del cual Él dijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Nuestro Dios es un juez justo, y está airado contra el impío todos los días, pero al justo lo bendice y como con un escudo lo rodea de su favor. Dice la Biblia, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él guarda el pacto y la misericordia para con todos los que le invocan. En el libro de la revelación dice que con el sacrificio de Cristo ha venido a nosotros la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y el diablo que nos acusaba de día y de noche ha sido lanzado fuera y ya no hay quien nos acuse delante de nuestro Dios. El reino del diablo ha quedado vencido por la obra redentora y poderosa de Cristo Jesús. Hasta un niño en la autoridad de Jesús puede doblegar cualquier demonio. Aplica esto a tu vida. Dios no quiere que estés atribulado ni arrinconado tratando de hacer sacrificios que no tienen ningún efecto en el nuevo pacto. No importa todo lo grande que sean las tribulaciones que tú vivas, pues sabemos que en el nuevo pacto a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No pasa nada en tu vida por casualidad, no pasa nada que sea circunstancial. Eso ya estaba en el plan de Dios porque en el nuevo pacto Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. No me apartaré de ti, dice el Señor. Tenemos que vivir confiados en Dios, con coraje y valentía, porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esto no es para estar acobardados, no importa que el cielo se desplome. Levántate en el nombre de Jesús y di, yo soy ministro competente de un nuevo pacto y mi competencia viene de Dios. Dios dijo en su palabra, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que seguirán a los que creen en Él. El que cree en el nuevo pacto vive en esa competencia, eficiencia y capacidad. No digas, ay hermano, es que soy débil, o no sé leer, ni llegué a un tercer grado, etc. Amado, eso puede ser en lo natural, pero ahora toda la capacidad de Cristo es tuya. Por eso el Señor dijo que no nos preocupemos por lo que habremos de decir ni lo pensemos, sino que habláramos lo que nos fuere dado en aquella hora. Eso hablaremos porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Cristo es nuestra sabiduría. Somos sabios porque la sabiduría de Dios es nuestra. Tenemos revelación porque Dios nos ha dado la revelación del Hijo. El Hijo nos ha revelado al Padre. Somos eficientes en unción porque Dios nos ha dado toda la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos todo tipo de capacidades y dones. En la iglesia de Cristo no falta nada. Cuando la Biblia dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, quiere decir que Cristo tomó de sus dones y se los dio a la iglesia. Todos los talentos, dones y capacidades de Cristo están en la iglesia. Cristo es el profeta de Dios. Él dio el don de profecía a la iglesia. Cristo es el evangelista de Dios, vino a predicar el reino de Dios y le dio el don del evangelismo a la iglesia. Cristo es el gran maestro, el rabí, y le dio el don y el ministerio de la enseñanza a la iglesia. Cristo es el gran apóstol, esa palabra significa enviado, y él es el enviado de Dios, por eso dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el mismo Dios dio la capacidad apostólica a la iglesia para que la iglesia anuncie a las potestades en el cielo y en la tierra que Jesucristo es el Señor. Somos competentes, amado, la competencia de Dios es nuestra. Yo no tengo ninguna fuerza, pero toda la fuerza de Dios es mía en el nuevo pacto. Jesús dijo, Al que cree todo le es posible, porque nada es imposible para Dios. Si le dices a la montaña quítate, en la autoridad del nuevo pacto ella se quitará, ya que esa autoridad no es del hombre, sino que proviene de Dios. Cristo impartió a su iglesia esa autoridad, pero solo unos pocos la han creído. Cuando oramos y ayunamos afanosamente para tener autoridad, estamos confiando en nuestra devoción. Y no estoy diciendo que no se ore o ayune porque eso tiene su función, pero no para comprar a Dios o forzarlo a favor nuestro. Si ayunamos es para debilitar la carne y fortalecer el espíritu y de esa forma presentarnos delante de Dios decididos a pagar cualquier precio con tal de recibir la bendición. El propósito del ayuno es decirle a Dios, no estoy atado a nada y hasta la necesidad básica que es la comida la rechazo con tal de pagar un precio en tu presencia. El ayuno es una forma de humillarnos delante de Dios. Tampoco la oración tiene el propósito de mover a Dios, sino el de estar en comunión con Él. A Dios no hay que convencerlo. Él ya está convencido y movido a misericordia hacia nosotros por el Hijo. Lo que Dios anda buscando es gente convencida de que Él quiere bendecirla. A Dios no hay que convencerlo. Convéncete tú de que Dios está de tu lado y que todo está hecho ya. Todo lo que es de Cristo es nuestro. El día en que Cristo nació en Belén de Judea, nosotros nacimos con Él también. Cuando Jesús venció al diablo en el desierto, también lo vencimos nosotros porque Jesús nos estaba sustituyendo. Todo lo que fue Jesús lo soy yo y lo eres tú porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esta es la competencia de la que Dios está hablando, la competencia de Cristo, la cual es nuestra. Por tanto, es un deshonor a Dios cuando sus hijos andan en debilidad, en enfermedad, en depresión, en opresiones, porque es un vestigio de que no le han creído. El temor, la depresión, la miseria, las ataduras, las cautividades, etcétera, no son cosas que Dios prometió para sus hijos en el nuevo pacto. Puede ser que Él use en un momento de tu vida espiritual estas condiciones, pero solo para hacerte bien, para enseñarte a depender nada más de Él y eches sobre Él tu carga y veas que Él te guarda. Dios no dejará para siempre caído al justo, porque Cristo nos sustenta y nos cuida. Las promesas del nuevo pacto son tuyas. Dios prometió cosas en el Nuevo Testamento que jamás había prometido, y lo mejor de todo es que las está cumpliendo al pie de la letra. Dios no solo nos da la eficiencia, el poder, la gracia y los recursos de Él, sino que nos hace servidores o administradores de todos esos recursos, unción, poder, autoridad, sabiduría y todo lo que es de Él en el Nuevo Pacto. Entonces, como ministros competentes del Nuevo Pacto, en la Iglesia de Cristo no debe haber mediocridad ni debilidad. No debe haber vileza ni vergüenza porque Cristo ha vestido a su iglesia de su justicia y de su eficiencia. Tú y yo representamos esa eficiencia y somos ministros de esa capacidad. Quiere decir que tenemos que servir al pueblo de acuerdo a la necesidad que tenga. Dios no solo quiere que creamos esto, sino que siempre estemos atentos y conscientes para depender de su pacto, sellado con la sangre de su Hijo. En la iglesia, en esta dispensación de la gracia, no se debe predicar un sermón o hacer ningún tipo de ministración, ya sea profecía, evangelismo, enseñanza, etc., que no esté basada en este principio. No hay nada en la iglesia que esté fuera de esta verdad, ya que este es el pacto por el cual nos regimos. Cuando te pregunten cuáles son las pólizas de tu iglesia, porque en todas las iglesias hay un código larguísimo por el cual muchos se guían, debes mostrarles la Biblia y decirles, He aquí el manual de la iglesia, la Biblia. Yo no necesito otro manual que no sea la palabra de Dios. En ella Dios me muestra su voluntad hasta que Él vuelva. Nuestro ministerio es un ministerio de la gracia, centralizado y basado en el nuevo pacto, llevando a todos los hombres la palabra de la reconciliación. Por eso discierno cuando escucho una profecía cuyo contenido anuncia desgracia, llanto, miedo y condenación. A mí no me ministra porque la profecía en el nuevo pacto no es lloriqueo, culpabilidad ni frustración, ya que la Biblia dice que la profecía es para exhortación, consolación y edificación. Y cuando se ministra en este tiempo acerca de que Dios está enojado y que condena a su pueblo, si me lo dijera Isaías lo creo, porque ese era el pacto antiguo, no lo recibo en mi espíritu porque en el nuevo pacto Dios no opera de esa manera. Ahora bien, Dios exhorta, sí. Y reprende también a su iglesia, pero corrige como un padre amoroso que desea lo mejor para su hijo, no para asustarlo o amenazarlo. Ese no es el método divino. Si vemos los mensajes que el Señor les envió a las siete iglesias que estaban en Asia, notaremos que a cada primero les señala sus buenas obras y luego sus faltas con amor. No hay una iglesia a la que Dios le haya hablado más duro que a la de la Odisea. Dios la reprende fuertemente diciéndole: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Pero al final termina con lo siguiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Así es nuestro Dios. Él hace una reprensión pero luego viene con el bálsamo del perdón. El Dios del nuevo pacto es un padre, no un gendarme o carcelero. Ahora no es un ojo por ojo ni diente por diente como en la antigua ley. Al presente las promesas no son condicionales, sino que las mismas fueron aplicadas a Cristo para nuestro beneficio. Dios requiere a sus hijos que andemos en el Espíritu, de acuerdo a la naturaleza que Él nos ha dado. Hay demandas en el nuevo pacto. Podemos decir que en última instancia el nuevo pacto exige más que el antiguo porque el antiguo exigía letras, pero ahora la exigencia es en el Espíritu. Y te pregunto, ¿Dónde te sientes más estimulado a obedecer a Dios? ¿En el monte Sinaí viendo a Dios como juez entre relámpagos y truenos? ¿O en el Calvario viendo al Hijo como mediador morir diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Cómo consigues más estímulo para obedecer a Dios, a través de Moisés retribuyendo a cada uno por sus obras, lo cual nos lleva a la muerte? ¿O en Jesús dando a los hombres un don y merecido la vida? Si eres nacido de Dios, dirás en Jesús, porque al que más se le perdona más ama. El sacrificio de aquel que no tenía pecado, pero que se hizo pecado para morir por nosotros, crea en ti un sentir de aborrecimiento a tus pecados, y de amarlo y obedecerlo para siempre. Entonces ya no pecarás porque temes el castigo, sino porque el amor de Cristo te constriñe. La justicia de Dios no se manifestó en el Sinaí, sino en el Monte Calvario. La cruz es la mayor evidencia de que Dios odia el pecado porque ni aun a su propio Hijo perdonó. No nos confundamos, ya que hay una tremenda mentira que el diablo ha introducido en la iglesia diciendo que la gracia nos da la libertad de hacer lo que queramos. Así como antes nos infundían miedo diciéndonos que no leyéramos la Biblia porque nos poníamos locos para que no leyéramos la palabra de Dios, ahora también dicen que la gracia es un camino de perdición. Es verdad que muchos toman la gracia como excusa para andar en la carne, pero esa no es la gracia a que nos hemos referido. La gracia de Dios produce una demanda de amor que quisieras derretirte sirviéndole a Él por el efecto que ella produce en ti. La esencia de la gracia crea en ti una dependencia, una ligadura con tu Dios, y mientras más gracia recibes, más demanda de obediencia produce en ti, de modo que dices como dijo el poeta, No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiese infierno te temiera. El nuevo pacto nos enseña a amar a Dios porque Él nos amó primero. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y Dios apela al amor cuando pide de nosotros cualquier cosa. La gracia es como un volcán en erupción que cuando sientes una demanda divina te entregas a Dios en cuerpo y alma. Por otro lado, la gracia también ministra a tus debilidades porque no produce en ti culpabilidad, sino que cada vez que tú ves tus limitaciones te aferras a la eficiencia de Cristo. Cada vez que te acuerdas de tus pecados, sientes un gran alivio porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces la gracia ya no te es ocasión para caer, sino para levantarte. El cristiano que está aferrado a la gracia y está confiado en Cristo no se acerca a Dios con desconfianza ni con vergüenza, sino que va confiadamente con la autoridad del Hijo. Pero esa autoridad no es en la carne ni en una arrogancia que irrespeta a nuestro Dios, jamás. El hombre de Dios ruega e intercede en el nombre de Cristo diciendo, Padre, sabes que el Hijo logró hacernos aceptos a ti y basado en eso, mi Dios, estás obligado en cumplirme porque lo prometiste en el amado. Y cuando Él te ve así, aferrado a la gracia, con autoridad en el Espíritu, creyendo en su salvación, se goza porque ve que le has creído. Son muchos los que piensan del Señor con temor, y no precisamente el temor reverente, y eso hace doler el corazón del Padre. Me imagino que cuando nos acercamos al Señor para pedirle algo, temerosos y esperando una reprimenda, Dios se siente muy mal. Es como te sentirías tú si en tu casa tu hijo hambriento te preguntara tímidamente si le podrías dar un plato de comida, o si está cansado, temiera pedirte permiso para recostarse en la cama, o cualquier otra cosa como si fuese un extraño. ¿Verdad que te invadiría un sentimiento de desamor, alejamiento y rechazo? Pero qué diferente te sentirías si escucharas a tu hijo decirle al amiguito, ven, pasa adelante, estás en tu casa, vamos adentro para presentarte a mi familia. Te sientes bien porque tu hijo está hablando con autoridad, con la seguridad de que está en su casa y forma parte de la familia. Te sientes bien porque tu hijo está hablando con autoridad, con la seguridad de que está en su casa y forma parte de la familia. Así se siente también Dios cuando tú vas en el nombre de Jesús y te apropias de las promesas que Él nos ha dado en Cristo. Él se agrada porque tu confianza está basada en los méritos de Jesús. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, asimismo administradores de los misterios de Dios y de su gracia multiforme, por tanto, cuando vamos a su presencia, entramos confiadamente como hijos y no como extraños. La gracia de Dios ha sido derramada en nosotros, por eso ruego al Señor que nos enseñe lo que es su gracia, no solamente para que le sirvamos en ella, la disfrutemos y veamos su santidad, sino para que actuemos a través de ella. Que así como el Señor se dio por gracia, nos demos nosotros también por gracia. Que de la manera como Él lo dio todo por gracia, demos todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Pido a Dios que nos enseñe a vivir en la confianza del nuevo pacto, que entendamos que ya no es un contrato entre un extraño y nosotros, sino entre un padre y sus hijos. Que ya no está el obstáculo, el impedimento de la deuda que estipulaba el contrato, porque ya su hijo la pagó y finiquitó él mismo con la unión del padre. Ahora lo que nos queda es creer y vivir en esa verdad y tener la reacción natural de que amor con amor se paga. Y si Dios nos ha amado con tanta intensidad, así va a ser nuestro servicio y todo lo que hagamos para Él en amor. Dejando atrás el sentimiento de advenedizo, seguimos adelante nuestra vida en el Espíritu. En la relación que existe entre la nueva creación y el pacto eterno de Dios, Cristo es el nuevo pacto. Por su justicia nosotros somos herederos de las promesas del mismo. Esa es la razón por la cual somos ministros competentes del ministerio de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Israel no pudo guardar el antiguo pacto ni ninguna de sus estipulaciones y exigencias, y por tanto la voluntad de Dios no fue cumplida. Entonces Dios hizo un nuevo pacto con fines eternos y con su Hijo, diciendo, Te daré por pacto al pueblo. Por tanto Cristo es nuestro pacto. Él levantó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y en el momento de entregar su espíritu a Dios dijo, Consumado es. Y con su muerte cumplió la ley que representa el antiguo pacto, y con su resurrección puso en vigencia el ministerio del Espíritu que es el nuevo pacto. Sin menospreciar el antiguo testamento, tenemos que saber que éste ya fue derogado. Y ocurrió no porque fuera injusto o imperfecto, ya que si fue un pacto de condenación, fue porque Israel no tuvo capacidad para cumplir esas demandas, sino que lo que fue erigido para bendecir se convirtió en una maldición para ellos. Pero vino Cristo y dice la Biblia que Él se hizo maldito por nosotros, porque la ley dice que maldito es todo aquel que es colgado de un madero, para que tú y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. El Señor cumplió para que tú disfrutes ahora de las bendiciones. A Él le costó todo sufrir el castigo del pecado y pagar el precio de la redención, para que a ti no te costara nada. Ahora es la dispensación de Cristo, de la gracia, del ministerio de la reconciliación, de la justificación por la fe. Por tanto, vivir o enseñar el antiguo pacto como vigente es ignorar la escritura y malinterpretar la palabra de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza y sigue siendo el tesoro grande de Dios, pues de ahí es que todos nosotros confirmamos la fe neotestamentaria. Del Antiguo Testamento es que vemos cómo Dios habló, cómo Dios señaló a Cristo. ¿Qué dijeron los profetas acerca de él? Ahí están escondidas las promesas de Dios y que ahora son realidad en nosotros y las estamos viviendo hoy. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento no pudiéramos confirmar nuestra fe. Los apóstoles recibieron la unción y la sabiduría del Espíritu Santo para interpretar correctamente el Antiguo Testamento. En cambio, los fariseos, saduceos y escribas no pudieron interpretarlo porque solamente pudieron ver las letras en él. Mas a estos hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, personas que los fariseos menospreciaban porque no eran letrados, fue a los cuales Dios quiso revelárselo. Por eso Jesús, regocijado en espíritu, dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agrado. Le agradó al Padre revelar estos misterios a hombres humildes, hombres que no pretendían nada, que se sometieron al Espíritu Santo e interpretaron la Biblia de una manera gloriosa. Es algo asombroso ver cómo los discípulos, sin haber estado en ninguna escuela rabínica, encontraron tesoros en el Antiguo Testamento que los escribas y principales sacerdotes no pudieron ver ni entender. Mientras que los judíos escribían un montón de comentarios a los que hoy se les llama el Talmud, comentarios bíblicos de los antiguos rabinos acerca de la escritura, con los cuales se puede llenar estantes de tantos tomos, sin embargo, no descubrieron el centro, la esencia, la sustancia del Antiguo Testamento que es Cristo Jesús. Pues comenzando con Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el último versículo de Malaquías, todo el Antiguo Testamento señalaba a Jesús como el Mesías que había de venir. Cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, esa luz era Cristo que en medio de las tinieblas espirituales iba a alumbrar nuestra vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De hecho, todavía no se sabe qué luz era esa porque Dios dijo en el principio sea la luz, pero el sol, la lumbrera mayor, realmente Él lo hizo al cuarto día. Entonces, ¿qué clase de luz era esa? Esa luz es símbolo de Cristo, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así como su espíritu se movía sobre los profetas y ministros, cuando las potestades de las tinieblas cegaban el entendimiento de los hombres para que no obedecieran la luz, pero entonces dijo Dios: Sea la luz, o sea, venga la luz, y llamó al hijo para que se hiciera luz, haciéndonos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo hijos de luz, pues mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es la luz, el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Los profetas, todos de una manera u otra, hablaron de él y le llamaban Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el ungido del Señor, el Cordero de Dios, Jehová, justicia nuestra, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos atributos hermosos para él? todo señalaba a Cristo en el viejo pacto. En su sangre fue hecho el pacto eterno, y es el único mediador de Dios y de nosotros. Cristo es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios, 100% humano y 100% divino. El lo humano nos representaba a nosotros y el lo divino a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Entiende lo Iglesia de Cristo. Esto es importante porque eso regula nuestra relación con Dios. Yo no puedo tener una relación con Dios basada en el Antiguo Pacto porque ese pacto ya no está vigente. Estoy en una nueva relación con Dios, diferente, pues lo que Dios no dio antes lo dio ahora. Él entregó la vida de su Hijo para salvarnos y su Espíritu para que more en nosotros. En el Antiguo Pacto vimos cómo el Espíritu Santo venía sobre los profetas, pero hoy vive en nosotros. Dios no le dio a Israel un nuevo corazón, aunque en ocasiones deseó que lo tuviese. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El mismo Moisés les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Sin embargo, cuando Dios anuncia el pacto que estamos disfrutando hoy en el libro de Ezequiel, dice que nos dará un corazón y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros el cual no es más que la nueva creación que pone en nosotros el Espíritu Santo. Ahora la relación nuestra con Dios está basada en una persona, Jesucristo. Dios lo hizo en nuestro pacto. El perdón de nuestros pecados está basado en ese pacto. La seguridad de ir al cielo está basada en esa alianza. Los dones espirituales que son carisma para la iglesia están basados en ese convenio. Si Dios no hubiese aceptado el sacrificio de Cristo, el Señor no habría resucitado ni tampoco venido el Espíritu Santo. Lo que es de Cristo es nuestro. Él fue tratado como tú lo merecías. Jesús le dijo a Dios, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y como Él se mereció todo el cielo, también nosotros fuimos trasladados por Dios al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que anuncia el nuevo pacto, la palabra de la reconciliación, y que nosotros a la vez debemos anunciar al mundo. Y no estamos predicando dogmas ni filosofías, sino palabra viva de Dios. Este es el Evangelio eterno. Dijo Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Cristo es el pacto eterno y nosotros sus ministros. Ruego a Dios con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos ministre en cuanto a esta última expresión para que el Dios del cielo tome a cada ministro del Evangelio, compañero, hermano nuestro y le ponga en su corazón y en su espíritu que cada uno de ellos es un ministro competente de un nuevo pacto. No podemos seguir matando corderos como los sacerdotes de Israel porque ya Dios ofreció a su Hijo como un cordero sin mancha, el cual con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso no hay una ofensa mayor a Dios que la misa y esto lo digo sin ánimo de ofender a aquellos que profesan el catolicismo. Pero esto es necesario decirlo, pues, como dijo Jesús, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El sacrificio de Jesús no puede ser invalidado de ninguna manera, y la misa es un atentado contra el sacrificio del Señor porque ella significa que el sacerdote representa, en todo el oficio de la misa, el sacrificio de Cristo. Cuando el sacerdote oficia, cree que en ese momento los hechos de la pasión y muerte del Señor se están repitiendo o reproduciendo nuevamente. Pero la Biblia dice que ya no es necesario seguir matando corderos, ni haciendo ceremonias, ni ritos delante de Dios, por nuestros pecados, porque ya Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo sacrificó su vida para siempre para con su sangre expiar totalmente nuestros pecados. Ya no debe haber más ofrenda de vida por el pecado, sino la ofrenda inmaculada del Hijo de Dios es la que debe prevalecer, porque así lo ha dispuesto Dios. Y si todavía se están haciendo ofrendas por el pecado, promesas, quemando perfumes, haciendo ritos y ceremonias alrededor del culto a Dios, es porque no les ha amanecido. Dijo el profeta, He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Jesús es la gloria de Dios en nosotros, por tanto la iglesia que dice creer en Dios pero pone otro fundamento el cual no es Jesucristo, fracasará. Cuando Dios dispuso la restauración para su pueblo, Dios le dijo a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y esta obra de restauración la está haciendo Dios hoy en la iglesia. El Señor está desarraigando dogmas, caprichos, ceremonias, ritos de hombres para traer el verdadero Evangelio a su pueblo. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No más ceremonias ni sacrificios en el nuevo pacto. Perdóname, pero en Cristo no hay ceremonias, ni ritos, ni ninguna de esas cosas que solo son prácticas del ocultismo, sin ninguna eficacia supuestamente para espantar el mal de las vidas. Si nosotros creemos en una persona, en un Dios vivo, y estamos fundamentados en esa fe, no debemos temer al mal ni al maligno porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Evangelio eterno es el Hijo de Dios encarnado, el verbo de Dios que fue sacrificado una vez y para siempre por nuestros pecados. Todas las religiones paganas están basadas en ritos, en ceremonias y las buenas obras de los hombres, en un tipo de moral religiosa. Pero el Evangelio no es moral, sino fe en la sangre del Hijo de Dios, derramada para nuestra redención. Tenemos que volver al Evangelio puro y sin levadura que presenta a Cristo crucificado. Es un solo sacrificio para el perdón de los pecados. No tengo que hacer más ofrendas por el pecado, ni peregrinaciones, ni cosas semejantes a esas, porque ya Cristo dio su vida perfecta por mí. No seamos insensatos. Tratar de justificarnos ante Dios es como decir que la vida de Cristo sacrificada por nosotros no es suficiente y eso es una blasfemia. Prefiero esconderme en esa vida y depender de ella para el perdón de mis pecados. No voy a ofender a Dios ni voy a subestimar un sacrificio tan perfecto confiando en algo que yo pueda hacer. Mejor me someto al plan de Dios, a su mensaje, a su obra en Cristo, porque no hay nada que me limpie sino eso. La Biblia dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante del Señor. Así que te puedes despellejar y hacerte un trasplante de piel, pero tus pecados estarán ahí, delante de ti, porque no se trata de tu apariencia, sino de tu naturaleza, de tu condición pecaminosa. Lo único que satisfizo a Dios fue el sacrificio perfecto de Cristo. Ya no tienes que acostarte en camas de púas, ni pasar días enteros arrodillados sobre vidrio, ni torturar tu cuerpo a latigazos, ni estropearte la piel andando de rodillas de tu casa a una gruta. Tampoco hacer alguna proyección astral para pagar tus karmas, ni mucho menos hacer sacrificios humanos como hacen los satánicos para ganar su alma, pues Dios sacrificó a su Hijo y esto es suficiente. El que cree que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado es justificado y tiene vida eterna. Creámosle a Dios. Nuestra oración delante del Señor, así como nuestra predicación al mundo, debe ser la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el fundamento del Evangelio, y de ahí depende toda la verdad bíblica. Cristo y su obra redentora es el centro, el meollo de la fe cristiana. Ya no hay más sacrificios que hacer por los pecados. Como ministro en el nuevo pacto, para estar correcto, para estar de acuerdo a Dios y a su voluntad, debo profesar y ministrar en el mensaje de la gracia y la justificación. Es lamentable que sean tan pocos relativamente los ministros que están ministrando en el espíritu del nuevo pacto. Muchos de ellos ni entienden de qué se trata, y esto lo digo con tristeza, pues esa es la razón de por qué la Iglesia se ve en tantas cosas. Es grande la cantidad de almas que se pierden y son desviadas del camino. Ojalá que el Espíritu de Dios pueda revelarnos estas cosas. Hay creencias y prácticas que restan importancia al sacrificio de Cristo, poniendo en tela de juicio su consumación y anulando su eficacia. En algunas iglesias evangélicas también hay enseñanzas y prácticas que opagan y contradicen la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, hay quienes creen en la doctrina llamada el juicio investigador. Los que sostienen esta doctrina se basan en el pasaje de Daniel capítulo 8 versículo 14 que dice, Hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ellos interpretan que esta profecía se cumplió el 22 de octubre de 1844 y que ese día Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Con eso ellos contradicen lo que dice la Biblia que Jesús fue directamente al santísimo. Los que creen en esta enseñanza dicen que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para hacer juicio y que de ahí a esta fecha se están juzgando los muertos y que luego el juicio pasará a los vivos, pero no saben cuándo. Y dicen que si tu nombre pasa ahora y no estás listo, te pierdes, aunque te arrepientas después, porque el tiempo de tu gracia ya pasó, por lo que solamente aquellos que vivan sin pecado podrán estar firmes aquel día para presentarse delante de Dios. Esto es una ofensa a Cristo. Nadie va a pasar el juicio de Dios si no es por la obra de Cristo. No hay nadie que se pueda presentar un día delante de Dios por sus obras y pasar el juicio de Dios. Nadie. Todos aquellos que vayan ante el juicio de Dios tendrán que ir escondidos en Cristo. Solamente por el lavamiento en la sangre y por la cobertura de la justicia de Cristo puede un pecador pasar el juicio de Dios. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Esa es nuestra seguridad. El Evangelio es un mensaje de seguridad, de fe en Jesús. Claro, para el que está en Cristo esa es la promesa. Pero ¿cuántas cosas se predican desde los púlpitos que le quitan el lugar a Cristo? Pregunta. Hermano, si Cristo viene hoy, ¿te vas para el cielo con él? y seguramente de diez personas nueve te contestarán bueno hermano yo no sé asimismo cuántas canciones se cantan con buenas intenciones con la interrogante de si estás listo para el viaje si estás preparado porque si no te preparas el señor viene y no te encuentra orando te quedas eso podrá sonar bonito y la intención es buena y algunos lo verán exhortativo pero aunque no lo creas el enemigo usa este mensaje para transmitir inseguridad en dios y confianza en lo que tú puedas hacer no sé tú pero hace décadas que yo estoy listo, y ¿sabes por qué? No porque soy firme, sino porque hace 30 años la sangre de Cristo me limpió, y mi seguridad de ir al cielo está en que Cristo ya me salvó. La sangre y la justicia de Cristo no solamente me dan poder para vivir la vida cristiana en santidad, sino que me dan el derecho al cielo. Así que yo no me estoy preparando, pues ya Cristo me preparó. Yo voy a entrar al cielo por la obra de Cristo, no por la mía. Ahora, Dios me manda a velar para que la venida del Señor no me tome de sorpresa porque hay una obra que hacer, y que Dios no me encuentre a mí en los afanes de esta vida, lujos, placeres, apego a las cosas de este mundo, etc., y turbado en el día de su venida. Jesús dijo: Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Cristo nos quiere orando y velando para que no entremos en tentación y estemos firmes en la fe para resistir a las chanzas del diablo. Esto es necesario pero se imponen en tela de juicio nuestra salvación. También tu seguridad en cuanto a ir al cielo no reside en lo mucho que ores, en el ayuno o en estar en la iglesia todo el día. Cuidado con eso. Tu seguridad está en Cristo y solamente en Él. Huye de la religión. La religión tiene un tipo de trampas huecas sutilezas para envolvernos que ni las trampas y venenos para los ratones son tan eficaces. Con cuánta perspicacia y sagacidad los religiosos hacen desconfiar a los cristianos de la justicia de Cristo. Y a mí me da pena hasta decir esto, pero qué hermoso sería si la iglesia no se hubiera apartado del Evangelio y hubiéramos seguido sin separarnos de la sana doctrina, como Dios lo quiere. Así no tendríamos que dedicar tanto tiempo ahora a corregir y restaurar, sino todo el tiempo lo dedicaríamos solo a predicar y a adorar a Dios. Es necesario en estos momentos desarraigar la semilla que ha sembrado el diablo en la iglesia. Hay que restaurar, y la primera cosa que Dios quiere restaurar es el fundamento, el cual es Cristo. La escritura dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y en él edificaron los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, si tienes el ministerio apostólico, toda tu ministración debe basarse en el nuevo pacto. Y eso significa ministrar no en la letra sino en el Espíritu, no condenación sino salvación, no apariencia sino realidad, no obras humanas sino las obras de Cristo, no la ciencia del hombre sino la excelencia del Hijo de Dios, no la justicia del hombre sino la justicia de Dios en Cristo. Ese es el Evangelio de Dios. La iglesia tiene que regresar al Evangelio. Los ministros tenemos que volver a evangelizar a la iglesia porque se ha metido tanto la religión y el humanismo que ya Cristo no aparece y solamente se menciona para decorar los sermones. Pero un sermón cristocéntrico no es aquel que habla mucho de Cristo, sino aquel que pone a Cristo y a su obra redentora en el lugar que le corresponde, en el plan de Dios. Cristo no es el que embellece la doctrina, Cristo es la doctrina de Dios. El Evangelio no es tanto un mensaje, es una persona, Jesucristo. Todo lo que no es de Cristo no es evangelio, aunque parezca muy espiritual. Cristo es el maná que bajó del cielo y no está mezclado con obras humanas. Solamente sus obras fueron capaces de contentar y agradar la justicia de Dios. Y si somos los ministros del nuevo pacto, los apóstoles y los profetas de Dios en este tiempo, entonces ministremos en el espíritu del nuevo pacto. Un profeta, por ejemplo, no puede venir a la iglesia a traer un mensaje de condenación. Perdónenme los profetas de Dios, pero un mensaje de condenación al pueblo de Dios es extraño al espíritu del nuevo pacto, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una profecía de derrota y de frustración, por ejemplo, ay hermanos, Dios va a rechazar a la iglesia. Vienen cosas que la van a hundir. El Señor va a desecharla. Y así por el estilo, no tienen el espíritu del Señor. No importa que el profeta sea de Dios y que lleve la carga y no la sepa canalizar. Ese mensaje de condenación no es de Dios porque no está de acuerdo con el nuevo pacto. En Dios no hay contradicción. Ahora, ¿los profetas de Dios reprenden a la iglesia? Sí. ¿Exhortan a la iglesia? Sí. Porque en el Nuevo Testamento hay fuertes exhortaciones y reprensiones como el Padre disciplina al Hijo, así Jehová disciplina a sus hijos. Dios al que tenía que matar lo mató y fue a Cristo, a quien también resucitó para darles vida a los que creen en su nombre. Aclaro que Dios es soberano y que cuando quiere puede hacer una excepción como lo hizo con Ananías y Safira, pero esto es la excepción, no la regla de Dios en el Nuevo Pacto. Y no estamos diciendo que a Dios no le importa el pecado. No, Dios es santo y aborrece y abomina tanto el pecado que sacrificó a su propio hijo. La justicia de Dios no se ha liberalizado en el Nuevo Pacto ni sus estándares se han rebajado, todo lo contrario. Su justicia se cumplió en Cristo. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. La ley fue satisfecha en Cristo y Dios no ha bajado sus estándares para salvar al hombre, sino que los satisfizo y los elevó. La actitud de Dios hacia el pecador en el Nuevo Testamento es diferente al antiguo porque su actitud no es de castigo sino de buena voluntad. Él no anda detrás del pecador para ver si hizo el bien o el mal, sino para decirle, Hijo, ya no tienes que hacer más sacrificios infructuosos delante de mí. Pues Cristo ya los hizo, y mi justicia ha quedado satisfecha en él, por lo que hemos dispuesto que su sangre te salve y te justifique delante de mí. Tus pecados te son perdonados, y ninguna condenación hay ya para ti. Yo no quiero que peques, pero si pecas y te arrepientes de todo corazón, hay perdón, porque la sangre de mi Hijo te limpiará de todo pecado. Ahora yo te llamo para santificarte, y al final de los tiempos glorificarte, para que estés a mi lado para siempre. Verás entonces que el nuevo pacto ministra perdón. Ministra reconciliación, ministra paciencia con el pecador, hasta que la gracia de Dios lo tome, hasta que Dios lo logre. Los predicadores tenemos que enseñar bien al pueblo la palabra de Dios, porque si yo ministro como un sacerdote de la tribu de Leví, no estoy ministrando en el nuevo pacto, pues el sacerdocio levítico pertenece al pacto de la ley. Y Dios en el nuevo pacto estableció otro sacerdocio por juramento que sería para siempre. Nosotros somos sacerdotes de Cristo según el orden de Melquisedec y tenemos que ministrar en el orden sacerdotal del cual Cristo es sumo sacerdote. Ya el sacerdocio de Aarón terminó, por tanto, en este sacerdocio no quemaré incienso aromático, sino que ofreceré por medio de él sacrificio de alabanza y fruto de labios que bendicen su nombre. Ya no sacrifico más corderos, sino que presento alabanzas, mirra para Dios y oro, lo más excelente de mi corazón para aquel que me redimió con su sangre. Ya no vestiré con un efod de lino fino, prendas preciosas ni vestiduras sagradas, sino que me vestiré de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es mi culto racional, agradable a Dios. Así que todo cambia en el nuevo pacto. La adoración, la relación con Dios, la actitud de Dios hacia el pecador, cambia la forma de servirlo, la motivación, porque yo no le sirvo a Dios para que me bendiga, sino porque merece ser servido, y lo amo porque me amó primero. Las cosas cambiaron para nosotros porque en el nuevo pacto Dios nos dio un corazón y un espíritu nuevo y, por tanto, una nueva naturaleza. Si no hubiéramos nacido de nuevo, no seríamos capaces de ser suministros, pero Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Es importante que si tenemos oídos para oír, oigamos. No podemos recibir toda palabra sin discernir y decir amén sin reflexionar qué está diciendo el que habla. Escucha bien. Pesa todo con la palabra de Dios y mira si esa predicación está de acuerdo con la palabra y el espíritu del nuevo pacto. Aún la Biblia es necesario entenderla a través del espíritu del nuevo pacto. A veces te pueden citar la Biblia y tú seguir una instrucción irreflexivamente porque solo miras que te citan la Biblia y no ves que toman un texto fuera de contexto. Por ejemplo, en una parte de la Biblia dice: salió y fue y se ahorcó. Otro pasaje dice: ve y haz tú lo mismo. Y en otra parte dice: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si unes esos tres versículos, te están mandando a ahorcarte y rápido. ¿No lo dice la Biblia? Entonces, amado, no es citar por citar la Biblia, es citarla correctamente. ¿Acaso diremos amén porque el que habló citó la Biblia? Amado, el diablo cita la Biblia de memoria. A Jesús él se la citó con engaño y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él estaba citando los versículos 11 y 12 del Salmo 91. Pero presunción no es fe, sino falsificación de la fe. No digamos, Dios dijo que a sus ángeles mandará que me cuiden en todos mis caminos, así que no importa si me meto en medio de los tiros o que ande a altas horas de la noche en medio del peligro para demostrarle a éste quién soy yo. Pero el Señor me cuida si es necesario que yo pase por esa situación, no porque yo esté en el medio porque quiero estar, eso es otra cosa. Eso no es fe, eso es tentar a Dios. Tampoco me puedo subir al último piso del edificio Empire State y lanzarme de allí porque tengo fe de que Dios mandará a sus ángeles que me sostendrán en sus manos porque lo dice la Biblia. Ahora, si alguien me empuja mientras miro el panorama, entonces puede que se aplique la promesa de que los ángeles me sostendrán porque me empujaron, yo no me tiré. En cierta ocasión en la televisión vi el reportaje sobre una iglesia donde los asistentes bebían veneno en cada culto, apoyados en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 18 que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Mira lo que hace el diablo, los engaña. Empiezan a hablar en lenguas y vienen los ayudantes, les traen el veneno y ellos se lo toman. Luego sueltan una cantidad de serpientes en el lugar, las agarran y todos los miembros andan con una serpiente enredada en el cuello. Tremendo espectáculo. Qué barbaridad. La serpiente es un símbolo satánico. ¿Crees que Jesús, si fuera testigo de estas cosas, las aprobaría? Mas el reportaje fue hecho debido a que habían muerto unos cuantos de los participantes y los padres de los hijos muertos por las picadas de esas serpientes venenosas estaban demandando a la iglesia. Una congregación haciendo culto a estas cosas, trayendo luto a los hogares en medio de una batalla legal y los miembros entrevistados decían, a mí no me importa morir, pues si me muero, muero por la fe de Cristo. Pero eso no es la fe de Cristo amado, es la fe del diablo. ¿Cómo se atreven ellos a afirmar que sus acciones tienen una base bíblica? Una cosa es que alguien trate de envenenarte o matarte lanzándote en medio de serpientes venenosas, y otra muy diferente es que por ti mismo decidas exponerte al peligro, eso es tentar a Dios. Así que no es el hecho de que citen la palabra, sino de que la citen correctamente, no solo en su contexto, sino en el espíritu del nuevo pacto. Yo puedo tomar del Antiguo Testamento un texto y sacar una lección espiritual para la iglesia hoy. Sí, y lo hacemos siempre cuando predicamos. Pero yo no puedo venir a decirle a la iglesia literalmente que así como la tierra se tragó a Coré, Datán y a Virán, se van a tragar a los santos de Dios si no hacen esto o aquello. La tierra se puede tragar a los impíos porque dice la Biblia que Jehová está siempre enojado con los impíos, pero no se enojará para siempre con el justo, dice la Palabra. No podemos tergiversar la escritura, porque el espíritu del nuevo pacto es un espíritu de perdón, de aceptación, de amor, de restauración, donde el mismo Dios dice: no me volveré atrás de hacerles bien. Ahora, el pacto eterno tiene sus demandas también, y estas son mayores que las antiguas, no nos equivoquemos. Dios no exige menos ahora que antes. El nuevo pacto, como es en el espíritu, es mucho más estricto porque antes Israel no sabía en realidad lo que era pecado, pero hoy sí lo sabemos. Por eso Jesús les dijo a aquellos que se ufanaban de su propia justicia, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece. Amamos a Dios y cuando le ofendemos nos duele. En cambio Israel decía, Pequé, pero ahora mato un cordero y se me quita el pecado aunque por dentro el pecado le siguiera quemando. Esas son solo obras muertas. En el nuevo pacto, en cambio, sabemos que nuestros pecados crucificaron al Hijo de Dios y que aún así nos salvó, por tanto anhelamos agradarle. Entonces cambia la motivación: pues ya no obedezco a Dios para que me bendiga, sino porque le amo. No andamos detrás de Dios por sus bendiciones. Él no es un San Nicolás que, si nos portamos bien, nos dejará un regalito. Algunos andan detrás de las dadivitas y dicen: No quiero ir, pero déjame ir a ver si me bendice. Voy a ayunar para que me bendiga. Voy a dar esto para que me venga el doble. Si la motivación no es la fe que brota por el amor, entonces no vale nada para Dios. También hemos visto que a algunos les gusta la dieta de los caramelitos. Las promesas son como los caramelos que quienes los prueban no pueden dejarlos y dicen, sí, por favor, háblame de lo que Dios promete. Me encanta, me fortalece. Y es bueno conocer las promesas y nos gozamos en ellas, pero cuando Dios nos dé de comer espinacas, palabras de exhortación, también comámoslas con el mismo gusto porque, aunque sean desagradables al paladar, nos aprovechan. El dulce tiene un rico sabor y nos provee calorías que le dan energía al cuerpo, pero necesitamos también proteínas, vitaminas y minerales que son los que nos mantienen en salud. Cuando los mensajes que recibimos solo contienen inspiraciones, motivación y promesas, energía, Tendremos mucha fuerza para saltar en los cultos, pero poca salud espiritual para ser maduros y mantenernos en el propósito en el día de la prueba. En Juan capítulo 6 se puede ver un pasaje que nos ilustra plenamente sobre esta verdad. Dice que muchos de los discípulos de Jesús al oírlo hablar del pacto eterno dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y como Jesús sabía que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por tanto les dijo a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor enseñaba la palabra con amor, pero no cambiaba el mensaje para lograr aceptación como hoy hacemos muchos. Por milagros y señales le seguían, pero también por la palabra de demanda lo abandonaban. Hay exhortaciones de Dios en el nuevo pacto, quizá mucho más sublimes y delicadas que las del antiguo pacto, que quebrantan profundamente. El espíritu de su palabra traspasa los tuétanos y las coyunturas y nos conmueve, y a veces nos deja como desfallecidos y extenuados, pero con un gozo perenne. Estas cosas son difíciles de explicar con palabras y de entenderlas con la mente, pero se disfrutan plenamente en espíritu. Por ejemplo, hay cosas que no puedes entender con la mente y las entiendes en el espíritu, porque el espíritu acciona primero que la mente, pues ahora somos seres espirituales. Esto es algo más de lo que con palabras yo pueda explicar. A veces tu mente no percibe lo que está pasando, pero ya tu espíritu está reprendiendo demonios y viendo las artimañas del diablo. En espíritu experimentas cosas que con la mente tú no las puedes percibir. ¿Por qué la Biblia dice que antes era letra y ahora es espíritu? Porque antes conocíamos a Dios por información y ahora Él mora en nosotros. En el antiguo pacto, Dios dice en los diez mandamientos: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, como Dios lo dice en las tablas de la ley, el hombre aparentemente cumplía. Pero en el nuevo pacto lo cumples, no únicamente porque lo dice en su palabra, sino porque lo entiendes en el corazón y en el espíritu. Jesús dijo: Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, ahora no basta que no cometas el hecho, sino que ni siquiera suba el deseo de hacerlo en tu corazón. La ley del espíritu es superior a la de la letra, porque para cumplirla se necesita un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Dios nos dio de su espíritu para que en su naturaleza podamos obedecerle, hablarle misterios en lenguas espirituales, percibir en espíritu, adorarle en espíritu, comunicarlos en espíritu y servirle en espíritu. Cuántas cosas sientes profundamente en espíritu pero no las puedes explicar porque no las entiendes en tu mente. Dentro de ti fluye algo que reconoces superior, que te muestra las demandas de tu Dios, su santidad y su justicia. Entonces estás comprendiendo algo en tu espíritu y lloras, gimes, y sigues sin entender con la mente, pero en tu interior estás lleno de una profunda paz. Eso no lo tenía el antiguo Israel porque eso es una bendición del nuevo pacto. Eso es mucho más. Ahora en nuestra relación con Dios todo es en espíritu. Le amamos en espíritu, le servimos en espíritu, le adoramos en espíritu, caminamos en el espíritu, andamos en el espíritu y todo lo hacemos en el espíritu santo. Porque así Él lo dispuso y por eso nos dio un hombre interior que tiene su naturaleza viviendo en nosotros. Entonces andar en el espíritu es vivir en el nuevo pacto porque Dios dijo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Aunque alguno estudie más que el otro y tenga más información acerca de Dios, hermano, todos le conoceremos, y eso es bueno que todos lo entendamos. En el nuevo pacto todos conocemos a Dios, si hemos nacido de nuevo. Quizá unos lo conozcan más que otros porque han tenido más experiencias con Él, más tiempo andando con Él y son más apegados a Dios y se intiman más con Él. Pero los demás también lo conocen. Y digo que lo conocen porque conocer a Dios no es tener información acerca de Dios, es tener un espíritu con el Señor. Es una vivencia, una experiencia. Es cuando Dios entra a mí y yo a Él. Estamos compenetrados y yo puedo ver en el espíritu a Dios, su belleza, su grandeza, su poder su unción, su obra, su carácter, su todo. Entonces no necesito que nadie me diga, conoce al Señor porque ya lo conozco en espíritu, y ni siquiera quiero verlo en lo físico, pues Él mora en mí. El Señor dijo, todos me conocerán. Y es bueno que lo haya anunciado porque hay hermanos que creen que solamente ellos conocen a Dios, que solamente ellos son hijos, que solo a ellos se les reveló Dios y que solo les habla a ellos. Mas Él le habla a cada uno de sus hijos, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si bien algunos fueron elegidos desde su nacimiento para ser profetas y Dios les habla y les ministra diferente a como le pudiera hablar a un maestro, es posible, pero a cada uno Dios le habla porque todos han nacido de Dios. Así que no puedo discriminarte diciendo, ven que te voy a enseñar porque yo sí conozco al Señor. No, amado, no nos hagamos sabios según la carne, pues dice su palabra, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La sabiduría de Dios es multiforme y su conocimiento no hay que lo alcance. No nos hagamos necios como aquellos que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Conozco hermanos que dicen las horas que pasan en su oración diaria y sus días de ayuno, pero Jesús dijo, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor está en lo secreto, y solo se place en que se divulgue su palabra, no tu devoción. Esos hermanos que vemos tranquilitos pueden tener más en qué gloriarse que nosotros, y eso nada más Dios puede mostrarlo públicamente. Dios no hace acepción de personas. Establecer comparaciones y hablar cuestiones necias y sin provecho puede apartar a los que todavía son pequeñitos en el Señor. Aquel que menosprecia a uno de los santos de Dios o que lo haga tropezar haciéndole creer que es menos, dice la palabra, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En cambio, dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. En la universidad donde estudié teología recuerdo que tuve un compañero al cual apreciaba mucho, que después se volvió ateo. Salió de la universidad y comenzó a enseñar en el sistema de educación secular. Este joven era muy activo e inteligente, pero en su temperamento era algo desordenado. Un día nos encontramos y me enseñó un artículo que había escrito acerca de dónde se encuentra el infierno, pues en su locura a veces se ocupa en cosas espirituales, pero en sí no cree en nada. Entonces me dijo, toma doctor. Así nos llamábamos mutuamente en broma. Estoy dándole este artículo a muchos pastores porque voy a escribir un libro acerca de dónde está el infierno. Le dije con la franqueza que nos permite la amistad que no tenía tiempo para leer cosas inútiles, pero aún así me dio una copia y me pidió que la leyera. Por cortesía me la llevé y un día la encontré y la leí. El artículo estaba escrito en un correcto inglés, tenía mucha información y estaba muy bien documentado, pero el contenido no valía la pena. Tiempo después se encontró a mi esposa y le preguntó si yo había leído el artículo, pues le urgía saber mi opinión, añadiendo, he entrevistado a muchos pastores, y sabes una cosa, estos están dos veces perdidos, una, porque van para el infierno, y dos, porque van para el infierno y no saben dónde está. Curiosa la lógica de un loco, ¿no? Entonces le dije a mi esposa, dile al doc que yo no le voy a dar ninguna respuesta porque no sé dónde está el infierno por dos razones. La primera, a mí no me interesa saber dónde está, y la segunda, no estoy llevando a la gente para el infierno ni voy para allá porque ministro en el nuevo pacto. Y como el nuevo pacto no lleva a la gente al infierno, sino al cielo, no sé dónde está el infierno, aunque sí sé dónde está el cielo. Y así te digo a ti hoy, yo te estoy llevando al cielo y no al infierno, por tanto no me interesa saber dónde está el infierno porque no voy para allá. El infierno es un sitio de condenación reservado para el diablo y sus ángeles. Y también para los impíos, pero no para los salvados y limpiados por la sangre de Cristo. Mi lugar y el tuyo es el cielo, porque allá está Cristo, a la derecha del Padre. Jesús dijo que al irse prepararía lugar para nosotros, y Él resucitó. Ese es el espíritu del nuevo pacto, que no está interesado en el infierno ni en la condenación, sino en lo que vino a hacer al mundo el Hijo del Hombre: buscar y salvar lo que se había perdido. Sanar no a los que se creen sanos, sino a los que se consideran enfermos. Cristo es el buen samaritano, ya que aunque Israel no se trataba con los samaritanos, él era el amigo de su pueblo. Él te encontró en el camino apaleado por los ladrones, el diablo que vino a matar, hurtar y destruir, y desechado por el sacerdote y el levita, dos religiosos del tiempo pasado, y te recogió y te curó. Cristo usó dos cosas para curarte, el vino que es su sangre y el aceite que es su Espíritu Santo. Luego te llevó al mesón que es la iglesia y cuidó de ti. Entonces cuando le llegó el tiempo de partir, sacó dos monedas como depósito que son su vida y su muerte y te encomendó al mesonero, el Espíritu Santo, y le dijo, Cuídenmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es nuestro Señor, no solo nos provee salvación, sino también cuidado hasta el fin. Tú y yo, que hemos recibido el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, también somos mesoneros encargados de cuidar con esmero a cada pecador que llega a nuestro mesón, la iglesia. Entonces al ver aquellas vidas apaleadas por el engaño y la maldad, entre los cuales muchos son idólatras, alcohólicos, drogadictos, lesbianas, homosexuales, prostitutas y poseídos, no los miremos como advenedizos y poca cosa delante de Dios, sino corramos a su encuentro. Vendemos sus heridas, curémosles con el vino y el aceite, ministrémosles con la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo, reconociéndoles como miembros de la familia de Dios. Hay salvación en el nuevo pacto. Bajo su cobertura, somos cristianos felices, sin amargura en nuestro corazón, con perdón para nuestros enemigos y no tomando en cuenta sus ofensas. Andamos sin la sospecha que trae la religión en la libertad gloriosa del Evangelio. El nuevo pacto te ministra el amor y el perdón en el corazón, sacando las amarguras. Cuando vemos cuánto Cristo nos perdonó, entonces sentimos deseo de perdonar a aquel que más mal nos ha hecho. El espíritu del nuevo pacto es el espíritu de perdón de tolerancia, de sobrecargar y llevar al herido, al apaleado, aunque sea el peor enemigo porque es el Espíritu de Cristo. Él es el nuevo pacto. Y si hoy estamos en la iglesia es porque Dios nos trajo y nos perdonó, y eso nos hace llorar de gratitud delante de Dios porque hay muchos que quieren venir y no pueden. A Dios nadie viene porque quiere venir, sino que viene cuando Dios le da la nueva vida y lo trae. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jesús dijo, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios siembra su palabra en el corazón nuevo, y ésta va a germinar y dará fruto para vida eterna, porque dijo Jesús, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Proclamemos de corazón nuestra fe en Cristo y confesemos con nuestros labios su salvación. Declaremos ante el mundo que Jesús es el Señor, pero también creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos para darlo como pacto a su pueblo. Demos gracias a Dios, pues nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, porque nos ha dado corazón para entender cosas que muchos letrados no entienden. Estos en su ignorancia se ponen a analizar, a corregir y a añadir otro fundamento que el que ya está puesto. Pero el Señor nos ha preservado en la fe que una vez le fue dada a los santos en el Santísimo Evangelio. Demos gracias a Dios por ello. Oh, gracias Señor, gracias porque nadie nos apartará del amor de Cristo ni de la confianza de lo que Él ha hecho. Gracias porque nos ha librado del pecado y también de la religión para no confiar en ceremonias, ni en ritos, ni en nuestras buenas obras, ni mucho menos en nuestra conducta o moralidad, sino en la vida perfecta de Cristo, en su muerte expiatoria y en su resurrección gloriosa. Padre, te ruego que perseveremos hasta el fin. Guárdanos de las artimañas del diablo. Porque tú dices en tu palabra que el que ha nacido de ti vence al mundo, y si vencemos al mundo es por la fe en tu amado Hijo. Y tú nos darás siempre tu poder, porque comenzaste esta obra y la vas a terminar en el nombre de Jesús. Amén.